Solo aquí, ¿dónde fuego tiene? Luz no hay, todo no hay, ¿por lo que fuego? ¿Cuánto inversión acá? Mo, primero aquí, 2.800.000, ¿ves? 2.800.000. Sí, primero. Sí, después. Se fue más, no sabe, a mí cuánto fue yo, no sabe. Uh-huh. Sí, gracias. Sí, lamentable esto que dice. Disculpe. Sí, gracias. Que aquí hay un montón de chinos. Esas fueron las palabras de José Chu, de nacionalidad taiwanés, luego que su negocio de abarrotería tomara fuego en menos de una semana, siendo las pérdidas totales, ya que el siniestro destruyó todo lo que estaba a su paso. Miembro del benemérito Cuerpo de Bomberos luchó hasta el cansancio para evitar que el comerciante oriental perdiera el negocio con el que daba sustento a su familia. Ahorita solo es el mercadito Girasol, el que está tomando fuego, ya lo tenemos aislado y estamos llegando al centro del fuego para poder erradicarlo. ¿Aún no se ha erradicado entonces? No, porque se encuentra confinado, no podemos entrar porque el humo y los gases tóxicos no nos permiten entrar. Solo llegamos a una parte con cilindros de respiración autónomo, pero no nos dejan penetrar hasta lo más profundo. Ahora bien, logramos observar que hay puestos aquí a la orilla de la calle, pegados a este comercial, que también tomaron fuego. Sí, ya, esos ya están controlados, ya tenemos confinado el fuego, solo estamos esperando llegar a la base del incendio para poder erradicarlo por completo. ¿Es común que se dé este tipo de incendios en estos lugares, más que todo por cortocircuitos? Ah, bueno, como le digo, esa es la oficina técnica de investigación, es que va a dictaminar qué es lo que sucedió, por qué se dio. Posteriormente, ellos vendrán a hacer la investigación. Sin embargo, luego del siniestro ocurrido en el mercadito Girasol, varias fueron las declaraciones de las personas que ahí estaban después que las llamas devoraran el local comercial. Y fíjese que es que, como le contaba yo a la compañera, que la semana pasada se quemó, ustedes se dieron cuenta, vinieron ustedes, y ahora se reactivó hoy de nuevo en la mañana, entonces no sabemos qué es lo que está pasando, si son las líneas o qué es lo que humano o criminal, o no se sabe, pues, porque se reactiva de nuevo el juego y ahora agarró los otros locales que se siguen para más arriba. Ahora bien, ¿usted cree que pudo haber sido mano criminal? Bueno, porque fíjese que como se reactivó de nuevo, ¿verdad? Y no sé a quién están afectando, si es a la pobre gente que vende su comidita aquí, o a los paisanitos aquí, a los chinitos. Entonces no se sabe, pues, qué es lo que está sucediendo. Es lamentable esta situación aquí en los mercados. Sí, porque fíjese que hoy es miércoles, hoy 8 días de que pasó el otro incendio, de miércoles a miércoles. Entonces no se sabe qué es lo que está sucediendo. Bueno, de repente aquí cuando agarra fuego un local, agarran fuego varios y eso puede te preocuparse también. Ah, esos eran todos, no, mira que como esto es un solo chorizo, ¿va? Entonces agarran hasta, puede agarrar hasta los mercados grandes, porque si agarran un solo, agarra todo. Sí, hace poquito, sí, antes, hace como 4 días. Cuénteme, ¿y qué vio usted? ¿De repente miró al chinito salir ahí? Sí, salió el chino, cuando me era de edad salió el chino. Sí, es todo. Y de repente empezó a hacer bastante fuego. ¿Qué es lo que usted observó? Cuénteme. Todo le prendió ahí todo. Sí, todo lo que me hay. Y no hay ni otra cosa ahí. Solo la fogata, pues. Y me imagino que ustedes también se pusieron alerta por la cuestión. Sí, está bueno, señor, está de acuerdo. No, está bueno, el chino se adelantó rápido. Pero los tíos lo pagaron el juego. Es lamentable que se lleven a cabo este tipo de situaciones aquí en el mercado, porque cuando se quema un local agarran fuego todo. Todo prende fuego, sí. Todo prende, ahí no hay nada. Por otra parte, una empleada del mercadito resultó afectada en una supuesta detonación, generándole una fuerte taquicardia debido al impacto que esta recibió. Bueno, una muchacha con crisis nerviosa y al parecer se encontraba en el lugar cuando algo explotó en su interior. Ella sufrió un desmayo, tenía taquicardia, pero se logró estabilizar y ya se trasladó para su casa. ¿Era de las personas que laboraban en este mercadito o era una persona, un cliente nada más? Era una joven que laboraba en el mercadito. Dice que iba saliendo cuando escuchó algo que explotó en sus espaldas. Desconocemos exactamente qué, ¿verdad? ¿Se maneja? No, gracias a Dios no. Por el momento todo está controlado y los bomberos están haciendo su labor. Nosotros estamos en espera a ver si alguien necesita nuestro apoyo con oxígeno o con alguna movilización hacia el hospital, ¿verdad? No se reportó ninguna pérdida lamentable, pese a que el siniestro devoró 3 locales comerciales y algunas glorietas que se encontraban a la orilla de la calle. Asimismo, se reportó una pérdida de aproximadamente 3 millones de lempiras en el incendio registrado en el mercadito Girasol de Comayagüela. Con imágenes de Wilmer Elvir, Orvin Aguilar, TNN, Gual División.